esto no para, porque continuamos. Son las 12 del mediodía, 31 minutos. Y bueno, pues papás, mamás, llega el momento también para que le podéis decir a los peques de la casa que estén bien atentos a la radio, porque nosotros también tenemos tiempo para ellos. Así que si os pensabais que no íbamos a hablar de ellos, pues no, así no es. Bueno, pues quiero presentaros a unos amigos que, aunque parezcan pequeños por su nombre, son muy grandes en sus labores y difusión para que los demás comprendamos y sobre todo disfrutemos de algo tan bonito como es la arqueología y restos de nuestros antepasados y muchas más cosas que nos van a ir desvelando durante este mes en adelante. Estas semanas del mes de agosto vamos a disfrutar pues los miércoles sobre esta hora en las mañanas al fresco. Dejadme que os presente a Rubén Pérez, que es licenciado en historia y arqueólogo. Rubén, buenos días. Hola, buenos días. Oye, gracias por estar. Muy bien. Rubén. Sí. Gracias por estar de nuevo otra vez en sintonía. Nos conocimos en su momento. A vosotros. Y oye, es un gustazo que podamos disfrutar de estas pequeñas cosas, pero que se consiguen grandes logros, ¿verdad? Y para nosotros un placer poder contaros nuestro proyecto y cómo trabajamos. Bueno, pues si te parece también presento a Francisco José Rufián Fernández. Francisco, buenos días. Buenos días. Gracias también por estar con nosotros en el programa. Tú eres licenciado en Historia y Arqueólogo. Y también tengo por aquí a Silvia de Mazo Fernández. Silvia, buenos días. Hola, buenos días. Gracias también a ti por estar con nosotros en el programa. Gracias a vosotros. Técnica en alfarería, artes plásticas, en restauración. Bueno, madre mía, si no caben todas estas cosas en un DNI, hija mía. Sí, la verdad es que sí. Me queda en restauración, pero además también es dinamizador en servicios turísticos y atención al ciudadano. Bueno, pues lo dicho. Oye, Rubén, desgránanos, ¿cómo vamos a llevar adelante esta sección? ¿Qué vamos a poder encontrar en Pequeños Arqueólogos? Bueno, pues mira, Pequeños Arqueólogos es Taller Didácticos, es el nombre de nuestra empresa. Sí. Vale, y lo que hacemos es, bueno, son, como el nombre dice la empresa, son talleres didácticos de arqueología, historia, prehistoria y patrimonio en general, enfocado a los más pequeños, a los más jóvenes, aunque bueno, también trabajamos con personas mayores, hacemos talleres en familia. Y lo que vamos a ver en esta a lo largo de todo este mes lo hemos estructurado pues de la siguiente manera. En el programa de hoy la idea es contaros un poco en qué consiste nuestro proyecto, uh-huh, para poder que tengáis una idea más clara, y a partir de ahí en los siguientes programas hablaros en uno de ellos de arqueología, pero de una manera muy muy cercana, no muy pues como se lo hacemos a los pequeños, para que realmente conozcan qué es el trabajo de un arqueólogo, para que lo conozcamos eso, para que lo conozcamos sencillamente. De forma sencilla, sí, porque realmente es la mejor manera de que se pueda valorar el trabajo. Luego hablaremos en otro de los talleres sobre prehistoria, en otro de los programas sobre prehistoria. Pues igual, tenemos dos talleres de prehistoria y lo que haremos es, en función de esos dos talleres, pues contar a la gente realmente pues eso, cómo vivíamos en la prehistoria, uh-huh, qué inventos fuimos realizando, pero igual, todo de una manera muy, muy cercana. Para que así sea más fácil asimilar todos los conceptos. Y en el último programa, pues nos gustaría hablar un poco sobre oficios tradicionales, sobre etnografía, las técnicas de construcción tradicionales, un poco pues cómo se ha vivido hasta hace unos 50 años y que por desgracia poco a poco va desapareciendo. Y al final también nos gustaría contaros un poco las novedades de talleres en las que estamos preparando y trabajando bastante duro este verano para tenerlas listas para el próximo curso para los peques. Perfecto. Oye, por cierto, Francisco, Silvia, estamos los cuatro en este caso hablando, o sea que aquí no tengo que dar paso a nadie, que somos todos amigos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues Rubén, si te parece entonces, empezamos por saber y conocer más de cerca este proyecto. Vale, pues mira, te cuento. El objetivo del proyecto, realmente de Pequeños Arqueólogos Taller Didácticos, es poder despertar en los más pequeños la curiosidad y el interés por la historia, por su patrimonio, porque poco a poco muchas se van perdiendo muchos de los edificios tradicionales, de yacimientos de gran valor y riqueza que tenemos. Y muchas veces la gente lo valora como simples piedras y no queremos que se vea de esa manera, ¿sabes? Uh-huh. Queremos que hacia los pequeñitos somos capaces de pues eso, desde jóvenes, de pequeños, transmitirles el valor, la importancia y todo lo que nos aporta nuestro patrimonio. Cuando lleguen a tener la edad que tenemos ahora, van a ser capaces de amarlo y respetarlo mucho más de lo que somos capaces de hacerlo hoy en día. Y la idea que tenemos de hacerlo es también a través de pues eso, desterrar en ellos que la historia es algo aburrido. Sí, porque muchas veces es una leyenda que hay que desmitificarla. Sí, eso es. La verdad es que es eso, sí, de poder quitar la idea esa de que es algo aburrido, y la forma que tenemos de hacer eso es a través de hacer los talleres muy dinámicos y muy divertidos. Y esa forma es a través de una parte práctica. Todos los talleres tienen una importante parte práctica. La idea es que aprendan trabajando, que aprendan jugando,
Y, por ejemplo, hay talleres en los que Silvia les enseña a hacer cerámica a mano, otros en los que hacen pintura rupestre. Ahora los nuevos que estamos trabajando van a hacer mosaicos, van a hacer lucernas a molde, y toda esa parte práctica que haces se la llevan a casa, con lo cual se implican muchísimo. Silvia, por ejemplo, cuéntame un poquito sobre ese taller de pintura. ¿El de pintura rupestre? Sí. Vale, pues ese trabajamos con los más pequeñitos. Trabajamos con niños desde 3 a 5 años. Entonces la idea es que ellos aprendan a hacer pinturas rupestres igual que lo hacían ellos, exactamente igual. Entonces, como trabajamos con los más pequeñitos, son con paneles individuales y ellos hacen, siguiendo los pasos, me van siguiendo a mí, los dibujos y las representaciones que se hacían. Entonces lo que hacen ellos con sus propias manos, hacen las pinturas rupestres. O sea, tú eres el espejo de ellos y ellos se sentirán... Sí, vamos. Sobre todo exactamente. Yo voy marcando las pautas, ellos me van viendo y lo que voy haciendo yo lo van haciendo ellos a la vez. Qué bueno. Entonces, la verdad es que lo mejor de todo es las caras que ponen los niños, ¿sabes? Es decir, yo puedo hacer esto, ¿sabes? Que muchas veces limitamos a los niños... Y pueden hacer muchas más cosas. Uh-huh. Ellos muchos, cuando lo ven, dicen, pero yo he hecho esto. Y o sea, están orgullosos de lo que pueden llegar a hacer. Oye, sobre por cierto, todo, lo que más me impacta son las caras. Las caras de cuando yo lo hacía. ¿Y con cuántos niños te atreves en los grupos? De 30 niños normalmente es lo que trabajamos. Lo que pasa que es increíble, muchos de los profesores de los centros donde vamos nos lo dicen, que cómo están tan quietos y tan callados, porque normalmente una clase los cuesta de que todos sigan el ritmo, pero como están descubriendo cosas nuevas y los parece tan interesante, están todos atentos, o sea, que es que, ¿sabes?, no pestañean de cuando estás explicando. Hombre, pues ¿sabes? Que tú tienes poderes en ese momento. Muy sí, la verdad es que la profesora me dice, ¿qué tengo que hacer para que estén así en clase? Bueno, pero volviendo a nuestra sección, en este caso, ¿qué otras cosas también le enseñáis a los pequeñajos? Pues mira, los niños de 3 a 5 años también hacen una reproducción de un mamut en tres dimensiones, en cartulina. Sobre todo lo que queremos hacer con los más pequeñitos es hacer cosas que ellos en el cole no hacen, ¿sabes? Descubrir cosas nuevas. Entonces, normalmente en los centros se centran en dibujos en dos dimensiones, ¿sabes? O láminas. Nosotros con el mamut lo que hacemos es que lo montan en tres dimensiones y se lo llevan a casa y juegan con él, ¿sabes? Y descubren, pues, como los hablamos también de los animales, pues, cómo era realmente. Cuando ellos lo montan, ponen su lana, de que tenían frío. Aparte, ellos se lo van contando todo. Cuando salen, ¿sabes? Yo dice, pues, mamá, la lana la llevaba porque hacía muchísimo frío y tenía mucho pelo, ¿sabes? Y dice, mira, las orejas del mamú son mucho más pequeñas que las del elefante. Sí, sí. Qué entonces, bueno. Con eso, pues, van descubriendo todo este tipo de cosas. Esos son los más chiquititos, ¿sabes? Que es lo que más cuesta adaptarlo a, ¿sabes? Para sí, pero son los más esponjas, ¿verdad? Porque absorben todo. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, se tiran semanas hablando de lo que han aprendido en el taller, de cómo vivían, qué comían, no paran de repetirlo. Entonces, esa es nuestra idea, de que se queden con los conceptos divirtiéndose, que los parezca algo divertido. Y aparte que lo compartan en casa para que entre todos se descubra esa curiosidad y ese interés por el patrimonio. Y la arqueología en este caso, Francisco José, para los un poquito más mayores, ¿cómo se las vamos inculcando? Pues bueno, en los talleres, tanto en el de Descubriendo la Prehistoria como de Tecnología Prehistórica, siempre les hablamos algo de la arqueología, les hablamos de nuestras profesiones y tratamos un poco de desmitificar pues los típicos conceptos o que hay sobre la arqueología, que son cosas bastante bastante falsas, que están pues basadas en películas y demás. Pero hay otro taller que es para niños mayores de arqueología, en el que entramos más a fondo en esos conceptos, y ellos pueden pues sentirse un día como arqueólogos, pueden ver lo que es una excavación, cómo es el registro de los materiales y un poco también el trabajo de después del laboratorio, cómo llegamos a las conclusiones y cómo se puede hacer historia a través de un yacimiento. ¿Y cómo se sienten los chavales en el momento que les dices, nos vamos a meter en una excavación? Pues te vas a imaginar, los chavales son encantados con eso. ¿Cómo lo realizáis ese taller? Bueno, el taller de arqueología está pues como todos los talleres, los hacemos en diferentes partes, una parte teórica en la que exponemos los temas, les llevamos materiales y les llevamos pancartas para que vean perfiles estratigráficos, que puedan entender un poco la teoría,
y luego una parte práctica en la que ellos pueden, por decirlo de una forma, en bandeja pueden ir excavando sus propios restos, normalmente son esos restos de cerámica, y luego tenemos una parte segunda de laboratorio en el que recomponen esos restos, lo vuelven a hacer, como será la parte este modo de restauración y de catalogación de esas piezas. Uh-huh. ¿Cuánto Creo suelen que, dudar estos talleres? Rubén, dinos. Vale, sí. Tena, iba a decir que en el de arqueología, lo que estaba comentando Fran de las piezas, lo que hacemos es romperles un recipiente entero de cerámica, uh-huh. que más o menos tiene forma de una pieza ibérica, que nos hace un señor, un alfarero de aquí de Talavera, y luego son las que reconstruyen y se llevan enteras a casa, que no son simples fragmentos chiquititos, ¿sabes? Sino que reconstruyen una pieza entera. Y de lo que decías de la duración del taller, pues suelen durar en torno a las 2 horas. Lo que ocurre es que si después no tenemos otro taller seguido con la misma clase o con otra clase distinta, en el mismo cole o con el ayuntamiento para el que trabajemos, no tenemos ningún problema si los niños están a gusto en estar un rato más con ellos, porque como están encantados, la verdad es que es genial estar trabajando así. Oye, y tenéis muchas preguntas, sobre todo intentan exprimiros al máximo los chavales para conocer, si se interesan por este motivo, por la arqueología. Pues la verdad es que sí que se interesan bastante, porque son temas que siempre gustan desde pequeñitos. La verdad es que, bueno, pues todo lo que es de la prehistoria, arqueología, es una forma diferente de ver historia, y sí que se interesan bastante y te preguntan. Y luego la verdad es que te encuentras con algunos, pues, que pueden llegar a hacer preguntas que incluso te pueden poner un poco en dificultades. En apuros, porque te das cuenta, ¿no? Que, sí, porque te das cuenta que ellos no, dices, bueno, no están aquí solo escuchando por escuchar, sino que tú a veces les vas contando las cosas y te dicen, bueno, ¿y esto por qué es así y no es así? ¿Sabes? Que ellos sí. Intentan rebatir. También la idea de los talleres, cuando hacemos la parte teórica, no es hablarles, darles una charla más en clase. Hacemos que participen muchísimo. ¿Sabes? Nosotros mismos somos los que les preguntamos, los que participen, no nos importa que, ¿sabes? No. Lo que queremos es que participen. Si se equivocan en lo que dicen, no hay ningún problema. Que la idea es eso. En cuanto llegamos, decimos, esto no es una clase, es para participar todos y divertirnos. Entonces, llevan a los 5 minutos, han desconectado y se sueltan de una manera increíble. Qué bien. Por cierto, ya que estamos hablando de arqueología, seguir contándome. ¿Qué otras cosas de arqueología tenemos para los chavales? ¿O podemos descubrir con vosotros, con pequeños arqueólogos? Bueno, pues de arqueología, lo que vamos a hacer en el próximo programa va a ser hablar realmente pues de los tópicos que hablaba Fran, de la visión que se tiene de arqueología, lo de que estamos todo el día buscando tesoros, con la brochita, que si encontramos dinosaurios, y desmentir esos tópicos, realmente de qué hablamos, en qué consiste nuestro trabajo, lo que vamos a contar realmente para transmitir esa idea. Y estamos también preparando un taller nuevo, que sería de arqueología de la muerte. Vaya, curioso. Es la idea, sí, sí. Lo que queremos es que ellos vayan un poquito, a hacer unas reproducciones de tumbas, que eso se encargaría Silvia de cada periodo, contarles la información que nos puede aportar un esqueleto, tanto de saber la edad, el sexo, incluso luego en función del ajuar, pues también saber la posición social de esa persona, y hablarles de que cada cultura tiene un ritual de enterramiento, una posición, un ajuar, unos elementos de señalización diferentes. Y luego por grupos, ellos harían la excavación de cada tumba y tendrían que ir anotando en unas fichas de excavación los elementos que van encontrando, cómo está orientado el esqueleto. Y cuando tienen todos los datos, tienen que averiguar a qué periodo pertenece la tumba. Entonces, de una manera, a mí nos parece muy chula de aprender historia. Y es chulo para ellos porque hablar de niños y en este caso de muerte, pues puede ser un poco contradictorio. Oh, les encanta. No, al contrario, les despierta la curiosidad que no veas. Caray. Eso sí que, ya te aseguro, además en yacimientos en los que hemos trabajado, donde hay necrópolis o cualquier cosa, es el tema que más les despierta la curiosidad. Bueno, al menos se van introduciendo poco a poco en el camino. Por cierto, ¿qué sí. son los cazadores de fuego? Cazadores del fuego. Bueno, pues mira, en el taller que hacemos de prehistoria, para los más pequeñitos, ¿vale? Nosotros elaboramos un cuento, ¿vale? Para introducirlos en el taller les contamos el cuento. ¿Qué ocurre? Trabajamos con una serie de colaboradores externos, aparte de quien forma el equipo, de los tres que estamos hablando, ¿vale? Donde está, por ejemplo, está Sara Martín, que es diplomada en magisterio y nos ayuda un poco a orientar todos los talleres enfocados a los más pequeños, porque, bueno, la formación que tenemos nosotros, enfocar la didáctica, por así decirlo, a los niños de 3 o 5 añitos nos cuesta. Entonces ella nos echa una mano genial. Por otro lado está Alejandra Gómez, que es licenciada en Comunicación Audiovisual, que nos ayuda con toda la parte técnica de fotografías, vídeos y todo este tema de cuestiones, elaborar
PDF, bueno, un montón de cosas de estas. Y luego también contamos con la colaboración de Jesús Sánchez, ¿vale? Que es licenciado en historia e ilustrador. Y cuando le comentamos que habíamos hecho el cuento, nos dijo que se lo enviáramos y que iba a mirar para hacer las ilustraciones y verlo. Pues espera, bueno, espera que lo tenemos con nosotros. Jesús Sánchez, buenos días. Sí, te iba a decir. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues Rubén, aquí entre todos, amigos, Silvia, Francisco. No, sí, encantados todos. La verdad que sí. Sigue, Rubén. No, nada, te decía eso, que cuando nos dijo de que iba a hacer dibujos y nos mandó los primeros bocetos, nosotros acabamos, vamos, pero como locos, le dijimos que siguiera para adelante porque son increíbles los dibujos, pero vamos, mejor que te cuente él cómo trabaja. Jesús, ¿cuál es tu función, tu labor, tu trabajo? Pues yo estoy para que me pidan cualquier tipo de ilustración que puedan necesitar, pues tanto para los cuadernos didácticos o en este caso que fue el cuento. Y nada, pues cuando me mandaron a mí el cuento, lo estuve leyendo, lo primero que hice fue pues documentarme bien para conseguir crear unos personajes que llamasen la atención a los niños, y ya a partir de ahí les iba mandando a ellos puntualmente los dibujos que iba realizando, más que nada para que ellos me corrigiesen los posibles errores que yo podía cometer a la hora de los trabajos, para que estuviese todo correcto. Así es. Exactamente. Así que, y era simplemente eso, pues intentar hacer que a los niños les entre por los ojos, con unos personajes sencillos, pues esta forma de vida. ¿Estos personajes qué nombres tienen? Pues son Mario y Victoria. Ajá. Son los dos protagonistas. ¿Y cómo se van desarrollando en el cuento? Pues en el cuento ellos empiezan con su poblado, van a recolectar, otros van a cazar y más o menos pues ellos ya se tienen que mudar porque viene el frío. Es más o menos la vida que puede llevar un hombre primitivo, pero visto a través de los ojos de estos dos niños. Para que el niño se puede identificar en cierta manera con este personaje, y por eso pues es más sencillo que ellos entiendan por qué hacen estas cosas, por qué ellos viven de esta manera. Francisco José, en este caso, cuando luego un niño te empieza a preguntar sobre los protagonistas y tú tienes que extrapolar la vida de los protagonistas a la arqueología, ¿cómo os desenvolvéis? Es bastante sencillo, porque ya en las mismas ilustraciones tratamos que todo el contexto en el que se desarrolla el cuento, la historia, vaya ambientado. Es decir, que los instrumentos que aparecen dibujados sean los de la época, que los animales sean pues los que había en la época, los que cazaban, y para que puedan hacerlo de forma más sencilla. Entonces, de esa forma, las mismas viñetas, el mismo cuento, te da pie a poder contarles pues muchos aspectos de la forma de vida, cómo podían hacer fuego, cómo llegaron a descubrirlo, el tipo de vida que tenían, cómo eran los cazadores-recolectores y un poco pues la forma de vida que tenían, todo. O sea, es bastante sencillo el enlazar una cosa con otra. Jesús. Además, Rubén, sí. Te quería comentar, en los talleres los acompañamos siempre de una parte que llamamos como mini museo, ¿vale? Llevamos incluso piezas originales o sobre todo reproducciones que ha hecho Silvia. O sea, hay una reproducción de un telar, de molinos de mano, de herramientas de metal, de una hoz. Entonces, aparte del cuento, todas esas piezas las están viendo ellos en directo y también pueden trabajar con ellas. Claro, ya te digo, y son sobre todo piezas que elabora Silvia, porque bueno, Silvia es como el comodín del equipo, el trabajo que hace es brutal. Ahora está preparando un montón de prácticas para el taller de los talleres de Roma y es increíble verla trabajar. ¿Estás de acuerdo con eso, Silvia? Bueno, mi parte es más visual, pero es una parte de todo el trabajo que desarrollamos todo el equipo, ¿sabes? Lo que pasa es que quizás la mía es la que más se ve, pero no es más importante que el resto. Oye, me gustaría saber. Hacemos de todo. Me gustaría saber también, chicos, a ver quién me lo puede decir. ¿Qué características necesita una persona, un chavalín, un joven, para ser arqueólogo? ¿Desde muy pequeño o un poquito más mayor? Pues es un trabajo de vocación. Yo desde pequeñito siempre me ha gustado la historia y en el caso de Fran, pues supongo que también, eso te lo puede decir el mejor, pero vamos, yo te digo que es un trabajo de vocación, porque en verano yo mis amigos no entienden todavía que me tirara los veranos excavando, deformándome en la universidad sin cobrar, pasando calor,
pero es que disfrutas. Cuando estás en el campo trabajando es un trabajo que ningún día es igual, no es monótono y no sé, es eso, disfrutas trabajando. Entonces yo creo que es vocación. Os tendréis que nutrir, digo yo, porque para hacer una excavación o una búsqueda de restos arqueológicos, decidís un día, vale, vamos a empezar un nuevo proyecto, vamos a buscar arqueología o resto arqueológico. ¿Cómo hacéis estos pasos? Uy, eso no es tan sencillo. Eso no, es no, más, por eso te digo, explícamelos. Si quieres te lo explico ahora rápido, sí. Pero como el próximo taller está centrado todo en arqueología, si quieres hablamos mejor todo de eso, de cómo se localizan, cómo se hace una prospección arqueológica, cómo se hace la excavación, como tú quieras. Hombre, te lo digo porque es que ya me está picando la curiosidad. Vale, pues mira, realmente, a ver, tú no sales al campo a buscar un yacimiento y te pones a excavar. Nosotros, aparte de la titulación, necesitamos un permiso de la administración para poder hacer trabajo. Yo puedo ser arqueólogo, pero si yo no tengo ese permiso estoy cometiendo un delito. Así igual es. Que cualquier otra persona. Claro. Y bueno, pues localizar yacimientos, el proceso para localizar un yacimiento, saber dónde hay, se llama prospección arqueológica. Bueno, pero Rubén, si quieres eso en otro programa, porque como me has dicho que va a ser muy extenso, tranquilamente lo volvemos a... Por eso, mejor yo creo que centrarlo el próximo día en el programa y vamos explicándolo a todo el mundo. Oye, ¿y la tecnología está también casada con la prehistoria, con la arqueología? ¿Casa todo? Contesto yo. A ver quién se anima. A ver, por ejemplo, Jesús, nuestro invitado. Bueno, yo creo que sí que se complementa. Porque ahora mismo, con los avances tecnológicos que hay, por supuesto que es más fácil llegar a ciertos sitios en los que antiguamente pues no se podía, aparte de la conservación del mismo elemento que tú vas a descubrir, por así decir. No es igual que antes, que en otros siglos, por así decir, siglo XVIII, XIX, se entraba arrasando, por llamarlo de alguna forma. O sea, se entraba de una forma que no es igual que ahora, que se hace con mucho más cuidado. Por eso mismo, por la conservación que se puede tener de estos objetos. Claro, porque hay que tener mucho cuidado, porque vosotros a la hora de dar un paso tenéis 50.000 ojos encima. Claro, claro. Eso es así. Es cierto. Lo que, incluso hablando de tecnología, lo que nosotros ahora mejor entendemos por tecnología, un ordenador, un móvil, para ellos en la prehistoria, por ejemplo, una herramienta de piedra tallada es su tecnología, eso es la tecnología que tienen ellos, por ejemplo. Y una cosa muy curiosa que siempre le decimos a los niños es como, si muchos de los inventos que hicimos en la prehistoria no los hubiéramos hecho, no hubiéramos podido progresar o llegar a los niveles en los que estamos ahora. Uno que les encanta es, por ejemplo, el invento de la cerámica que hacemos en el Neolítico. Si no hubiéramos inventado la cerámica, no podríamos haber viajado nunca al espacio, porque las naves espaciales van revestidas de un tipo de cerámica especial. Fíjate. Que les permite entrar y salir de la atmósfera. Entonces, son curiosidades que ven que cosas tan comunes que tenemos ahora, pero y quedan tan importantes para ellos, no podríamos realizar un montón de cosas de las que hacemos ahora. O simplemente el descubrimiento del fuego, que cómo cambió nuestra forma de vida. Bueno, ya hablamos de la rueda, ya no paramos. Bueno, claro. Por cierto, que digo yo que cuando estéis haciendo algún taller de cerámica, en el momento que rompéis una vasija ya es cuando más mejor se lo pasan, ¿o qué? Bueno, se lo pasan bien todo, pero yo creo que eso Silvia te puede decir mejor. A ver, Silvia. Sí, bueno, más las piezas, sobre todo en el taller de arqueología, cuando se rompen no es en el taller, ¿sabes? Realmente ellos cuando ya llegan las piezas ya están enterradas en sus cajones. Ah. Pero bueno, como descubren ellos la cerámica es en el taller de tecnología prehistórica, que lo que les enseñamos a hacer es cerámica neolítica a mano. Ahí es cuando realmente descubren. Pues mira, normalmente trabajo con ellos con uno de los métodos que ellos usaban, el más sencillito para empezar a aprender, que es el método de la bola. Uh-huh. Lo que consiste es hacer una bola de arcilla. ¿Sí? Y a partir de ella se hace un agujero con el dedo gordo, con el pulgar, y se va abriendo la pieza y se va formando lo que es un cuenco. Un cuenco. Exactamente. Entonces, al verlo ello cómo se va abriendo la pieza, porque realmente dicen, bueno, hacemos un agujero, pero el movimiento de las manos, ¿sabes? Lo va abriendo poco a poco y van viendo cómo va saliendo una pieza de una bola de arcilla. Yo recuerdo que de niño a mí me encantaba pringarme las manos, con lo cual ellos tienen que estar encantados.
Sí, la verdad es que los gustan mucho. Uh-huh. Sobre todo porque cuando ven las piezas que llevamos del mini museo, dicen, no, si nosotros no podemos hacer eso, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y sobre todo muchos chavales, a lo mejor que los cuesta más en los estudios o que, ¿sabes?, les cuesta los trabajos manuales y demás. Y cuando hacen la pieza dicen, no me lo puedo creer que yo pueda haber hecho esto, ¿sabes? Uh-huh. Se sorprenden de lo que pueden hacer. Entonces, aparte, luego después lo decoran igual que lo decoraban ellos, con ungulación, con digitación, con el cardio. Entonces, el acabado realmente de la pieza luego es sorprendente. Qué bueno, porque además también estas técnicas a los chavales, oye, pues igual luego les podemos abrir inquietudes para que en otras disciplinas, al igual que en esta, también se sepan desenvolver. Claro, claro, porque luego las aplicaciones de las texturas, que en arte se utiliza muchísimo, muchos de ellos todavía no lo han descubierto, ¿sabes? Que me dicen, bueno, pero es que yo en casa no tengo una concha de cardio. Y le digo, bueno, pues es que no hace falta que sea una concha. Hay muchos objetos en la naturaleza que podemos encontrar o que tenemos en casa que podemos hacer texturas, tanto uh-huh. en arcilla como en escayola, como en plastilina, en miles de materiales. Entonces sí que se descubre un mundo que no conocen. Sobre todo es despertarles, ¿verdad?, una nueva forma de poder seguir creciendo, aprendiendo y evolucionando. Sí, sobre todo muchos de ellos es que, a ver, todos tienen el concepto de que todos los materiales se compran. Van sí. a una librería, van a un almacén y compran todo para hacer los materiales, sí. ¿sabes? Para hacer los trabajos manuales que hacen normalmente. Yo les doy otro punto de vista. Todos los materiales los podemos encontrar en la naturaleza, podemos recogerlos. No hace falta comprar nada para tener unas piezas o unos acabados muy buenos. Yo realmente casi todos los materiales con los que se trabaja en los talleres es de lo que recojo en el campo, en la naturaleza. Con lo cual así también evitamos que los niños siempre estén sentados delante de la PlayStation, ¿verdad? Sí, sobre todo. Yo, sabes, muchos de ellos, sobre todo en los talleres, siempre a lo mejor los que son un trocito de arcilla y se lo llevan a casa para seguir trabajando. Y muchos de ellos, luego cuando te ven, oye, pues he seguido haciendo piezas. Qué bien. O los padres me consultan en la página dónde pueden comprar la arcilla, dónde pueden localizar telares, porque estas navidades sobre todo eran los telares. Claro. Y dónde podían conseguir telares. Yo muchos de ellos los expliqué cómo hacer que los podían hacer ellos mismos, ¿sabes? Recogiendo ramas y poco más, que realmente no tiene mucho más. Pues entonces sí, es otro punto de vista de la diversión y del juego. Pues nos encanta. Hoy hemos conocido de buena mano este primer espacio, esta primera sección de los amigos en Pequeños Arqueólogos en las Mañanas al Fresco. Y ha sido, pues oye, un gustazo haberte tenido, Jesús Sánchez Daimiel, licenciado en Historia del Arte, ilustrador. Gracias por haber estado con nosotros en el programa y vuelve cuando quieras, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Al igual que también Silvia de Mazo, técnica, bueno, digo un montón de cosas porque tienes un DNI extremadamente largo. Gracias, Silvia, por haber estado con nosotros. Un beso. Muchas gracias a vosotros. Te esperamos la semana que viene. Francisco, igualmente. Muchas gracias. Y Rubén, te esperamos para que vuelvas a seguir otra vez con nosotros haciéndonos partícipes de la arqueología. Perfecto. Pues la semana que viene nos vemos hablando de arqueología. Y lo que te quería comentar... ¡Rápido! Nos ha pasado Jesús unos dibujos sobre del cuento, por si queréis que lo subamos a la página vuestra en Facebook. Incluso podemos subir algunas piezas de las fotos. Nos de, vamos. De...